de hoy, en nuestro comentario del día, nuestra opinión del día, es obligatorio, ¿verdad?, tocar el tema de los primeros 90 días de gobierno del presidente Luis Abinader. O mejor dicho, sus primeros 3 meses. En un gobierno que fue asumido por el mandatario de la República Dominicana el pasado 16 de agosto y hoy justamente 16 de noviembre se cumplen esos 3 meses. Han sido meses difíciles y sobre todo porque el actual gobierno ha tenido que afrontar este problema sanitario que a todo el mundo ha estado afectándole, no solo a la República Dominicana, sino a todo el mundo. Ha tenido que mantener, asumir, ¿verdad?, la continuidad de un toque de queda que ha sido también perturbador, que ha afectado significativamente a la República Dominicana, sobre todo ya en el aspecto económico, pero que, como ha dicho el presidente de la República, se debe de mantener para proteger la salud de los dominicanos. Dentro de lo que ha expresado el presidente de la República durante estos primeros 3 meses y ha mantenido la línea, ha sido de enfrentar con dureza la corrupción en nuestro país, instalando, ¿verdad?, ya grupos que tienen que ver con velar con esto, organismos principalmente contra la corrupción en nuestro país y conformando también a lo que el Estado le ha denominado una Junta Central Electoral ya transparente, lo que tiene que ver con la justicia de nuestro país también según el Estado dominicano, sin ningún apego a ningún tipo de personas ni a partidos políticos de la República Dominicana. Hay que decir que el gobierno de Luis Abinader se ha enfrentado a grandes retos, aparte de la pandemia, ha tenido que enfrentar una economía devastada en nuestra región y ha tenido que reinventarse también en torno a esto, principalmente con el relanzamiento de la economía de nuestro país y también del turismo interno para tratar de nuevo de conseguir que ese turismo llegue a nuestra República Dominicana como una de las principales entradas económicas que genera a la economía nuestra. En estos primeros 3 meses el gobierno dominicano ha tenido que lidiar con grandes obstáculos también, el caso de tener que aperturar, jugársela también y aperturar el año escolar en medio de la pandemia, con objetos de críticas, comentarios negativos principalmente, debido a que muchas personas entendían que el Estado dominicano no debía de aperturar la educación nuestra, en tanto que el gobierno decidió hacerlo porque entendía que no era el momento para paralizar ese proceso de educación nuestro, sino que había que mantenerlo con firmeza, pero con cuidado. Hay que decir que al principio también el gobierno de Luis Abinader se encontró, creo que en los primeros 51 días de su gobierno, inmediatamente se encontró con posiciones encontradas y con un amplio rechazo de la población al anunciar que iba a implementar aumentos a diversos artículos de primera necesidad para buscar entonces recursos ya y poder subsanar lo que había, ese déficit en nuestra economía. Sin embargo, debido a algunas manifestaciones y amenazas que se hicieron principalmente por las redes sociales de algunos de esos grupos amenazando con volver a protestar a la Plaza de la Bandera y en contra de esas medidas que a los 51 días de gobierno, dijo Luis Abinader, inmediatamente se reunió, analizó todo y todas estas medidas que el gobierno había anunciado que se iban a implementar, esos aumentos, hubo que echarla atrás y el gobierno decidió no aplicar ninguno de esos impuestos y mantener y decir entonces que iba a ver de qué otra manera se podían conseguir esos impuestos y finalmente lo echó atrás. Hay que decir que el gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado hasta el momento por ser un gobierno abierto, ¿verdad?, de mantenernos sobre todo durante todos estos meses al tanto de lo que ha estado ocurriendo públicamente. Incluso el presidente de la República creo que ha hablado durante todos los meses que ha estado ahí y un poco más, ¿eh?
Incluso esta noche se dirigirá hacia la nación en un discurso que se prevé que esté durando alrededor de una hora. Ha estado realizando durante sus primeros 3 meses visitas por los pueblos del país. Imágenes ahí están del más reciente, que estuvo este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, donde estuvo prometiendo principalmente la continuidad de diversas obras, entre ellas el Hospital Regional San Vicente de Paúl, donde el mandatario dispuso un avance de unos 500 millones de pesos, una partida de 500 millones de pesos para que continúe entonces esa obra de tan prioridad para los nordestanos. De igual manera, también la circunvalación y otras obras importantísimas en San Francisco de Macorís. Tanto que para algunos sectores, nuestro productivo, el cacao, entre otros, también ha dicho que va a aportar para que el cacao como se mantenga como principal producto, va a priorizar ese producto para su importación y que sirve entonces ya para crecimiento de nuestra economía en la provincia de Duarte. Ha sido un gobierno que hasta el momento, y claro está, por su poco tiempo, se ha caracterizado mucho más por promesas, y que esperamos entonces que esas promesas que ha hecho el mandatario durante esos 3 meses, incluyendo la nuestra, entonces puedan ser cumplidas. Recuerden ustedes que lo ha expresado el mandatario, se está trabajando con el presupuesto del 2020, y será entonces que esas promesas ya del 2021, que se han hecho ahora, se cumplan con el presupuesto del 2021. Esperamos que durante estos meses, esas promesas que se han hecho, se puedan cumplir por el presidente de la República, Luis Abinader, que hablará esta noche a todo el país. Miren, señores.